Y recuerden, amigos, que ya pueden ser miembros del canal y unirse. Lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse. Y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video. Van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. El ser humano no desciende del mono ni es de la tierra, sino que la humanidad fue traída de otro planeta, un mundo en el cual habitaban diversas razas extraterrestres. Pero como el humano entraba en conflictos bélicos con las otras especies, la raza dirigente de ese mundo, la cual eran unos alienígenas muy evolucionados, empezaron a ver a los humanos como seres incivilizados debido a su comportamiento, por lo que la especie humana fue hecha presa y fue llevada al planeta Tierra, un planeta que fue adecuado por estos mismos extraterrestres para que la humanidad aprendiera a comportarse. Pero la verdadera razón por la que fuimos reubicados en otro planeta fue porque los humanos causamos daños muy graves en el universo. Los seres humanos crearon con tecnología hoyos de gusano que absorbieron cientos de planetas y algunas galaxias, por lo que fuimos considerados por los extraterrestres como peligrosos para el propio universo. Ahora la raza humana se encuentra en la Tierra, que es un lugar lleno de sufrimiento y odio, pagando una condena por su salvajismo. Y como en toda prisión, la única manera de ganar la libertad es teniendo un buen comportamiento, por lo que si queremos escapar de aquí algún día, tendremos que mejorar como personas, practicando disciplinas y filosofías como intentar entender al prójimo y a los animales, la meditación para nuestra evolución.